taxi y sin embargo, en vez de tener problemas, pues ahora le han dejado una entrada para que ellos entren ahí con todos los cojones para sus casas. Es decir, que el que peor lo haga tiene premio. Pero vamos, de todas maneras es eso, que es una realidad y decir también que, hombre, que por parte del ayuntamiento nos estamos sintiendo respaldados. Hoy, por ejemplo, pues hay dos delegados, dos concejales aquí, que es el de deporte y el de hacienda, entre una de las tantas cosas como llevan. Y yo animaría también a los demás pueblos cercanos, igualito de Rota, a los demás pueblos de que se animen también, que el político es el que se tiene que creer lo que ya nosotros nos venimos creyendo desde hace mucho tiempo, que esto es una realidad, que puede ser algo para... ¿Hay un concejal? Ah, del puerto. Hombre, muy bien, es estupendo. Bueno, donde sea, pero que venga, que es lo bueno. Deciros eso, que se lo tienen que creer igual que nosotros estamos haciendo, aunque no ven todavía en la vía verde de la sierra lo importante que es y que aquí lo podemos hacer. Lástima que también San Lucas se va a quedar fuera si sigue así, porque la vía verde se la comía. Entonces habría que hacer un camino alternativo, que es lo que están trabajando también los compañeros. Así que nada, desde Chipiona eso, que para el año que viene pues aprovecharemos y veremos ya la vía verde estrenada. Y que nada, muchas gracias a todos por haber venido y que sigamos apoyando esto desde el ciudadano y por supuesto desde la clase política también. Muchas gracias. Hola. Quillo, gracias por venir otra vez, como dijo José Manuel, porque somos casi los mismos, un poquito menos. Ha dolido mucho lo que ha dicho Fali de la Vía Verde. Ha dolido grandes cosas. Por fin tenemos la vía de Chipiona a Sanlúcar y a Rota, maravillosa, y la nuestra, lamentable, como estáis viendo, como hemos visto. El día a primero de mayo era penoso venir, los cardos nos daban en la cara, bueno, total. La foto sirvió para algo, aunque el concejal dijo, no, si lo íbamos a hacer de todas maneras, una mierda. Por cierto, no hay ninguno ni camuflado, vamos, quiero decir, no ha venido ninguno en absoluto. Pues eso, Guillo. Gracias, Javier Ricoy. Javier Ricoy os va a decir. Bravo. ¿Cómo se da, tú? Ya está dado. Bueno, del puerto, lamentablemente, y bueno, siento mucho que hemos venido muy pocos. La gente le ha cogido miedo, hemos cogido el viento en contra, y la verdad que son unos cuantos kilómetros. Entonces, en fin, la lucha la haremos a otros niveles, o quizá el año que viene lo planteemos de otra forma. En el puerto la cosa está lamentablemente igual que el año pasado. Teníamos bastantes esperanzas en que el ayuntamiento del puerto siguiera para adelante con el anteproyecto de vía verde desde el puerto a unirlo con la actualmente derrota, pero muchos nos tememos que no han hecho absolutamente nada. Desde 2011, marzo de 2011, a propuesta nuestra se aprobó una moción en el Ayuntamiento del Puerto en el que iban a agilizar los trámites para que se construyera la vía verde. Existe un anteproyecto ya que lo hizo la Fundación de Ferrocarriles Españoles para la construcción de la vía verde. Entonces era retomar ese proyecto. Se comprometieron a negociar con Adif la cesión de la traza de la antigua vía de ferrocarril para que transcurriera la vía verde. Se comprometieron a negociar con la Junta de Andalucía para la cesión de un tramo de la vía verde que tenía que pasar por una vía pecuaria y elaborar el proyecto para que luego lo construyera el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, pues dos años han transcurrido y no podemos celebrar nada porque parece ser que no hay absolutamente nada. Queremos de nuevo empezar a exigir tanto al Ayuntamiento del Puerto como a la Junta de Andalucía a ver si somos capaces de reactivarla, porque si no nos tememos que se va a perder como va a pasar con la de Sanlúcar, el tramo de Sanlúcar. También tenemos que insistir en el tramo que pasa paralelo a la variante de Rota, que la están duplicando para que también aloje un tramo de la vía verde. En su día se hizo un modificado del proyecto para que no se perdiera y el proyecto pudiera continuar. También tenemos se han iniciado las obras, entonces hemos pedido una reunión con el consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía para que nos explique si efectivamente lo tienen en cuenta y podemos continuar. Nosotros queremos y creemos que es factible.
sentimos un montón que el Ayuntamiento del Puerto no valore estas cosas, que no lo tome en cuenta, que es un recurso turístico de primer orden, que no les cuesta apenas dinero, no es excusa el tema económico. Sabemos que hay una crisis grande y no hay dinero, pero eso no es ninguna excusa, porque ya os digo que lo construye el Ministerio de Medio Ambiente y son cuestiones de voluntad y de querer que se haga, únicamente. Igual que ha ocurrido con Rota, el Ayuntamiento del Puerto de Rota, pues sí que promovió que se construyera la Vía Verde, no lo pagó el Ayuntamiento de Rota, lo pagó el Ministerio de Medio Ambiente, y el Ayuntamiento de Rota lo único que tenía que haber hecho era conservarlo, que no lo ha hecho, lógicamente. Si no lo conserva, pues pasa como pasó con el tramo de Chipiona aquí a Costa Ballena, que también se construyó en su día, costó un dinero y al final lo han tenido que volver a hacer porque el propio ayuntamiento no lo conservó convenientemente. Os animo a que, bueno, tenemos intención de que esto continúe el año que viene y a ver si algún día podemos celebrar que se construye en su totalidad. Muchas gracias. Bravo. Bueno, yo ya para no alargar, yo soy de Ecología e Instalación de Sanlúcar y poco también que celebrar, ¿no? Resulta que llevamos también, ha pasado un año y el Ayuntamiento de Sanlúcar, pues lo primero que tiene que hacer es convocar los consejos de participación, los consejos en este caso de Medio Ambiente, en donde aquellos colectivos representados son los que exponen las diferentes demandas, ¿no? Y es ahí donde llevamos más de 15 años trabajando el tema de las vías verdes y sigue sin mostrar ningún tipo de interés, a pesar de que el tramo de Sanlúcar Chipiona es el más pequeño, no tiene más de 5 kilómetros. Teniendo un poco de interés por parte de los políticos, pues sería la unión de los cuatro municipios, ¿no? Y si más adelante, porque ahora mismo estamos trabajando en el tema de la vía verde entre ríos, que se haría Sanlúcar, Chipiona, Rota y el Puerto. Si al día de mañana y si poco a poco los políticos van presentando más interés, pues se podría cerrar un circuito de unos 60 kilómetros, porque si enlazamos el puerto con Jerez y Jerez-Sanlúcar, que es el antiguo trazado del ferrocarril, pues haríamos un recorrido pues bastante atractivo, ¿no? Pero ahora tampoco nos vale que en tiempos de crisis no haya dinero para este tipo de iniciativas, porque, como he dicho antes, desde el año 1997 estamos luchando por esta actividad. Ponemos ejemplo de la Vía Verde de la Sierra. En aquel momento muchos compañeros de aquí, que de grupos ecologistas, pues hicieron una labor muy, muy dura en el tema de conferencias, de charlas, de informar a los ciudadanos. Nadie apostaba por la Vía Verde de la Sierra y ahora hay políticos que se pelean entre ellos por intentar de acaparar un poco más de turismo ecológico con relación a la Vía Verde. Pues ahora pues podemos seguir ese ejemplo, y si tenemos aquí cuatro municipios que están en la misma costa, que cada uno tiene su idiosincrasia y tiene su atractivo, pues qué menos que ahora una unión entre estos cuatro municipios por medio de la Vía Verde. Y yo creo que, bueno, gracias a ustedes, pues poco a poco estamos pues intentando de que las administraciones, tanto locales como provinciales, se van concienciando, pero yo creo que en este caso el protagonismo lo tienen los partidos políticos, y en este caso los diferentes equipos de gobierno de las diferentes localidades son los que deben de sentarse con aquellos colectivos que en este caso están defendiendo estas ideas, y bueno, y nada más. Esperemos que poco a poco, como he dicho antes, se muestre interés. Ahora mismo, bueno, hace cuestión unos días hemos criticado por parte de Ecologistas Nación de Sanlúcar el pasotismo que hay, tanto por el delegado de Medio Ambiente como por parte de la alcaldesa, y claro, y esperemos que cambien de actitud, y estamos abiertos a cuanta participación quiera mostrar a ellos. Pues nada, muchas gracias y a la vuelta tened cuidado, ¿vale? Venga. Oye, una cosa, última cosita. Cada uno a su pueblo, que devuelva los petos, porfa. Never had much faith in love or me.